En esta ocasión vamos a compartir 5 fragancias aciertos y es en colaboración. Quédate y acompáñame. Hola, hola visitantes, bienvenidos un video más aquí en El Divino Aroma. Y pues bueno, de cierta forma ustedes ya se dieron cuenta de qué vamos a estar platicando en esta ocasión y en este video. Feliz, feliz miércoles, feliz mitad de semana. Y pues con gusto venimos en colaboración. Así es, quiero agradecer a Fernando Sandoval que hizo la invitación para hacer este colaborativo, pero pues también no vamos a estar solos, también va a estar participando mostrando sus opciones Normita de Norma Chic, Rox también de Un Perfume en la Historia, también va a estar el Muñeco Quinteros y su servidora haciendo este colaborativo. Y hablando de este tema, que son 5 fragancias que fueron un total acierto a la primera nariz. Es decir, olimos estas fragancias y fueron un enamoramiento de primera impresión. Así que pues bueno, sin más que decir, recuerda que sus links te los estaré dejando abajito en la descripción para que puedas pasarte a sus videitos y ver qué opciones traen ellos a partir de este tema. Así que pues bueno, ahora sí, sin más, empecemos. Y pues bueno, visitantes, en este caso, pues no me fue tan difícil poder tomar mi decisión de qué perfumes o recordar qué perfumes fueron un gran enamoramiento desde la primera vez que los olí. No hay un orden en específico de la preferencia, simplemente esos son 5 aciertos bastante buenos que a mi consideración me enamoraron. Y pues bueno, para ir comenzando, quiero mostrarles uno del catálogo de Avon, que a lo mejor ustedes ya me vieron hablar un poquito de él. Todavía no tiene video como tal. En primeras impresiones cuando recibimos el producto fue una gran, gran sorpresa. Y pues bueno, estoy hablando de Eve Confidence, famoso perfume que fue de esta chica celebridad Eva Méndez, y pues tiene bastantes ya que conforman a esta familia de los Eve. Sin embargo, pues este considero que de los que yo puedo conocer ahorita, que son 2, este es uno que fue un total acierto a primera nariz, porque con su flor frangipani, principalmente el toque de vainilla, su crema batida y su pera, a mí me enamoraron. Es de los perfumes que gustosamente puedo disfrutar. Y bueno, desafortunadamente todavía no he conseguido repuesto, porque resultó que cuando lo pedí, ustedes estarán testigos de que pues no llegó. Entonces, pues bueno, ojalá lo pueda seguir adquiriendo. Y es que, oigan, esto fue un total acierto, riquísimo, de verdad. Si a ustedes les gusta la vainilla, las notas de crema batida y estos así como floraritos dulcecitos, esto es una muy buena opción que no pueden dejar desapercibido, y yo sé que les puede gustar. Así que como primer perfume les quiero compartir este. Siguiente, pues bueno, no lo he mencionado mucho, sin embargo salió en un video de favoritos, y bueno, en este caso es el Provocare de la marca Arabella. Esta es una botellita de plástico, realmente pues es muy sencilla su presentación, es de un contenido de 50 mililitros, tiene un detallito ahí de una flor negra que lo adorna, y pues bueno, realmente con esta fragancia es una icónica mía, es también una parte o es una fragancia que consideraría yo mi sello personal también, pero pues bueno, tampoco tengo repuesto y sin embargo es una fragancia sumamente rica. Ay, sí. Como ustedes podrán darse cuenta, ya realmente casi no tiene nada, ya es necesario empezar a buscar repuestos. Es súper económica, muy barata, muy accesible en el catálogo de Arabella. Y pues bueno, dentro de lo floral, dulcecito, es una fragancia sumamente de flores tranquilas, suaves. Y la verdad es que esto me gusta bastante, es muy florino y fue un acierto total. Ustedes se han dado cuenta que las fragancias que yo adquiero son todas de forma muy a ciegas. Entonces cuando consumí Arabella por mucho tiempo, al oler esta fragancia fue como que igual, flechazo de primera impresión, y desde ahí ha permanecido en mi colección. Y sí, ya es necesario buscar otro repuesto. Ahora del catálogo de Fuller, y que creo que esta fragancia también tiene su popularidad porque o te gusta o no te gusta. Y pues bueno, estoy hablando de Armand Dupré Agua de Sensualidad. Esta fragancia también es icónica para mí, fue un también flechazo de primera impresión, me gusta bastante. También es una de mis preferidas, lo vieron en mis preferidos de Fuller. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Tanta vainilla también aquí mezclada, o sea, esto es sumamente riquísimo, como lo dice el perfume, totalmente agua de elegancia, muy accesible, ronda entre los 200 pesos o menos en el catálogo de Fuller. Y pues bueno, cuando adquirí las dos son muy ricas, pero
si tuviera que decidir, esta fue la que más me enamoró cuando los pude percibir por primera vez. Así que pues Agua de Elegancia de Armand Duprè tenía que estar en esta lista. Otro más, en este caso, es también, bueno, tal vez también ya la han visto. Estuve en mis favoritos de Jafra. Y bueno, del catálogo de Jafra, una primera impresión muy acertada fue esta de Irresistible Estory con su flor de manzano, que a un principio nunca pude compartirles mis primeras impresiones porque, bueno, cuando yo la adquirí, pues todavía no hacía videítos. Pero de verdad, la primera vez que la percibí, que la abrí, me olía como a cerveza, como un fermento, como un refresco de manzana. Y eso era algo que me llamaba y me atraía de manera olfativa a oler esta fragancia. Tengo su Dican de 10 mililitros, tengo esta presentación grande que son de 75 mililitros. Y oigan, es que eso es algo sumamente riquísimo con su flor de manzano, que es lo principal que vamos a destacar. O lo primero que vamos a percibir, su floralito fresco. La verdad es que me encanta muchísimo y sí fue un verdadero acierto cuando la pude adquirir. Esta, pues bueno, en el catálogo de Jafra ustedes saben que suelen ser un poquito más costositas sus fragancias, pero sin embargo creo que esta podría valer la pena si es de primera impresión para poder olfatearla. Y pues bueno, conmigo yo perdí con esta fragancia. Y bueno, también para ir cerrando ya con broche de oro, un mega magnate en la perfumería de primeras impresiones que se llevó mi corazón, pues bueno, es esta de Incandescence, que ustedes fueron testigos porque sí me vieron conocer esta fragancia en Abriendo Perfumes desde su presentación tan preciosa, tan bonita, que tenemos una presentación un poco todavía sencilla a comparación de otras regiones como Brasil, o Argentina, pero la verdad es que esta presentación es preciosa, literal. Yo les había comentado que era como un desodorante ambiental y me encanta. Con su flor de loto muy floral, no se notan las notas maderales o no se reconocen tanto, es algo súper femenino, muy elegante. Pues bueno, la verdad es que para mí sigue siendo uno de mis mega favoritos, se ganó y me robó el corazón desde la primera vez que lo olí. Y pues bueno, tenía que estar en esta lista, pues claro que sí. Así que ese también tú lo vas a poder adquirir, aprovecha, yo te lo recomiendo bastante porque pues ya no sale en el catálogo, pero sí está saliendo en el bazar. Así que hay que ponernos muy abusados. Yo te la recomiendo para que puedas checar el bazar de las siguientes campañas, cazar esa oferta y poder hacerte de este perfumito que créeme que vale la pena. Así que pues anótale por ahí porque esta es una muy buena opción que bueno, a mí me robó el corazón. Y pues bueno, ahora sí visitantes, así hasta acá hemos llegado para poder concluir con este video. Cuéntame, déjame saber en los comentarios. ¿Qué opinas de esas fragancias que me robaron el corazón en mi primera olfateada? Que sí, son cinco aciertos bastante buenos a mi parecer. Cuéntame si ya las conoces, qué opinas de ellas, las quisieras adquirir o no. Todo eso me gustaría que me lo contaran en los comentarios, que con gusto los voy a leer. Y pues bueno, antes de despedirnos, me gustaría mencionarte que tendremos la segunda versión o el otro lado de la cara de la moneda. Ahora, mañana estaremos viendo nuestros cinco perfumes a ciegas que no fueron de todo un acierto en la primera olfateada. Así que por favor, no te lo pierdas porque va a estar muy bueno. Y pues bueno, ahora sí, no me despido sin antes también mencionarte que no olvides pasar al video de mis compañeritos, que han de estar muy buenas sus recomendaciones. Y si vienes de por allá y te quedaste a acompañarme un ratito, muchísimas gracias y bienvenido. Así que pues bueno, nos estamos viendo en la próxima transmisión aquí del Divino Aroma. Cuídate mucho donde quiera que estés y nos vemos mañana en la otra parte de los 5 no aciertos. Nos vemos a la próxima. Bye.